Bueno, segundo vídeo de la temporada 2024 de cría de nuestro maravilloso gusano de seda. Este vídeo va a estar dividido en dos partes, digamos. Una primera parte, aunque vaya a poder ver pocos en vivo, porque los gusanos están muy pequeñillos, pero bueno, podéis ver lo que os comenté en el primer vídeo. Los trozos pequeños de morera, ¿eh? Hay que echar un poquito más, lo que pasa es que los acabo de echar para que los podáis ver. Entonces les echáis unos cuantos trocitos cortaditos, chiquititos, y los repartís por el. Los repartís por todo. A ver, hasta un segundo que. A ver. Y los repartís por todo. Por toda la bandejita. Mira, ¿eh? Aquí se podría echar. En medio de las intersecciones de esta hoja podéis echar algunos trocitos más. Salteados que ya ellos se encargan de menearse. Como podéis ver, en esta puesta han salido prácticamente todos. Aquí hay unos pocos en el lado. Que no van a llegar, ya estos no van a llegar a salir porque esta gente prácticamente tienen una semana y estos no van a salir, ¿veis? Parece como las hormigas, como la marabunta, en poco tiempo cubren todas las hojas y se las comen del tirón. Mientras que si le echáis una hoja grande, es lo que os dije la otra vez, si le echáis una hoja grande a los que cojan la hoja por encima, vamos, les va a costar muchísimo trabajo hacerle un agujero a la hoja para poder comer. Y mientras que si son trocitos chicos, pues todos los trocitos chicos son bordes. Con lo cual es muy fácil de comer. Mira. Y esta también ha salido prácticamente toda, ¿veis? Todos esos huevecitos blancos que estáis viendo ahí son huevos que han salido y están encima de la hoja. Entonces, tal y como salía, yo le iba echando los trocitos por aquí. Entonces ellos llegaban a la hoja, el siguiente un poquito más para acá, un poquito más para acá, un poquito más para acá, hasta que te los vas trayendo. Si la puesta es muy grande y todavía queda mucho, pues sigues trayéndotelo para afuera hasta que acaban de nacer todo. Pero aquí igual, esos que veis negros ya tienen 6-7 días y esos ya no van a salir. Esos por lo que sea se han abortado dentro del huevo, se han muerto o no eran fuertes y hábiles como para llegar a nacer y ahí no había posibilidad de salvarlos. En esta prácticamente así. Aquí había una eclosión de. Hombre, no el 100%, pero podemos estar hablando de un 98, un 99% de los gusanos. Y aparte han salido todos a la vez. Por eso no me ha dado ni tiempo de desplazarlos para afuera. El primer día, entre el primer y el segundo día, nacieron todos. Aquí no. Aquí han estado más espaciados. Aquí hemos podido moverlos y hemos podido desplazarlos para darle oportunidad de los que nacen. No se queden debajo de esa marabunta de gusanos y restos de hojas y los pobres si salen ahí pues lógicamente no llegan arriba y se mueren aplastados abajo. Así que los vamos desplazando si se puede y si nacen escalonados los vamos desplazando para darle oportunidad a los últimos. Si nacen todos a la vez, como esta gente, que están, se han puesto todos de acuerdo, que ya prácticamente no quedan hojas. Que esto no quiere decir que se acaba la, le hemos echado la. ¿Qué hora es? Son las 6:20. Le hemos echado las hojas a las 6:20. Si se le acaban en 10 minutos, no quiere decir que a los 10 minutos le vamos a echar más hojas. ¿Por qué? Porque el gusano tiene la barriga llena. Como son chiquititos, y aunque hay mucho, pero entre todos le pegan 6 o 8 bocaditos al trocito de hoja y se quedan hartos. Hay que esperar por lo menos 3-4 horas. Le das 3-4 comidas al día. Se acabó. No podemos estar echando cada 10 minutos porque tampoco son máquinas. Lo único que va a hacer es desperdiciar y tirar las hojas. Y con esto damos por terminado la primera parte del vídeo, que ya os he dicho que va a ser muy soso porque aquí vais a poder ver poco. Sin embargo, la segunda parte sí os quiero explicar el trabajo que quiero realizar este año con las distintas razas que vamos a trabajar. Así que un breve instante para hacer el cambio y seguimos con la segunda parte del vídeo. Llegamos a la segunda parte. Esta es la parte donde os voy a explicar la idea de lo que quiero hacer este año con las distintas razas que trabajamos. A ver, esta es la raza de 30, comúnmente conocida como egipcio, ¿vale? Aquí, como podéis comprobar, el trabajo que toca este año, porque el egipcio es un gusano negro, tiene todo esto negro, con unas manchas rosadas en el lateral, pero la cabeza debe de ser oscura, si bien no negra, pero vamos, cuanto más oscuro posible. Y como podéis ver, hay muchos que salen aquí con el, bueno, con la cabeza esto sería, digamos, el tórax y todo esto el abdomen, con lo cual, este sería el abdomen. Lo que pasa es que todo el mundo, cuando tú hablas de la cabeza del gusano, entiende como esto, pero vamos, esta parte es la que tenemos que oscurecer, o sea, conseguir gusanos que sean lo más negro posible.
y evitar a estos que son rayados, ¿vale? Esto que están rayados hay que evitarlo. Así que la tarea de este año es intentar cubrirse esto lo máximo posible para que se vean negro, negro y aquí que no tengan rayas. Y sobre todo buscar eso, que tengan sus manchitas rosadas por aquí, que es un gusano muy, muy bonito. Esta es la tarea de los E30. E30, que los perdí, como sabéis, hace 3, 4 años, nada más que sobrevivieron dos egipcios, digamos, y una hembra del Express. Y no tuve más remedio que cruzarlo. Y así pues mantuve los dos, mantuve los E30 y pude mantener también los AliExpress, porque al año siguiente volvieron a salir los dos. Pero claro, digamos que hemos perdido algo de calidad de la raza, con lo cual toca trabajar. Eso en cuanto a los 30. Seguimos, los Sierra Morena. Aquí hay poco que hacer. Este es un gusano que lleva generaciones y generaciones en Córdoba, que es de donde es autóctono, que lleva, no sé, el tiempo que puede llevar, milenio, que es una raza autóctona nuestra española, y es tal cual lo veis, un gusano gris apeado, con algún toque blanco, algunas manchas rosáceas, pero aquí hay poco que hacer, solamente tener mucha suerte y mantenerlo, porque es una raza de las que se crían pureza. Esta raza lleva puras generaciones y generaciones. No puedo decir exactamente si son 50, 60, 100. Pero si la seda aquí en España se conoce desde hace 800 o 1000 años, pues es el tiempo que puede tener quizás este gusano. Así que aquí la idea es mantenerlos tal cual, porque es un gusano fuerte y vigoroso, y guardarlos para el año que viene. Este es un gusano similar al de 30, lo que pasa es que es mucho más negro. Este es un gusano japonés. Como veis, es totalmente negro y destaca muchísimo las bandas blancas que hay entre los ocelos de las domis. Después hay alguno que tiene unas leves motas marronáceas aquí en la parte de atrás de la cabeza, y hay otros que son negros, negros. Yo siempre me gusta mantenerlo lo más negro posible. Lo que pasa es que, como van los genes, pues es prácticamente imposible de que alguno de ellos no saque estas mitas marrones. Bueno, mientras que se mantengan así, perfecto. Siguiente. Estos son AliExpress. Aquí hay poco que decir. Este es un gusano blanco, fuerte, duro, y este es un gusano de trabajo. O sea, todo el que mantenga gusano de seda no tiene más remedio que mantener una raza fuerte, digamos, porque cuando te haga falta, digamos, hibridar o consiga, por ejemplo, una raza japonesa que son chiquititos, endebles y delicados, pues se le mete un gusano blanco fuerte, se lo sigamos, se le, el término que hemos acuñado se llama españolizarlo. Entonces tú le metes este gusano blanco fuerte, al año siguiente vuelves a tener gusanos del fenotipo, digamos oscuro, porque por ejemplo, lo echa un gusano oscuro con este gusano claro y todo lo que van a salir son gusanos oscuros. Con la fuerza de este gusano claro, en segundo año vuelves a echar gusanos entre los que has conseguido, y si sí va a volver a salir algún gusano de estos, porque la mutación o el color blanco queda de forma recesiva, con lo cual queda por debajo. Pues la parte de fuera que estás viendo, el fenotipo del gusano, y esto quedaría dentro, que es el genotipo, pero vamos, en 3 generaciones lo tienes listo, y lo único que se quedaría, imagina que tenéis un gusano de color azul, ¿vale? Es muy delicado. Entonces cogéis ese gusano azul, lo cruzáis con un gusano blanco. Al año siguiente, todo lo que tendréis serán gusanos azules, porque cualquier color domina el blanco. Entonces vais a tener gusanos azules portadores de gusano blanco. Al tercer año, cuando volváis a echar esos azules hijos del cruce, volverán a sacar un 1% enorme de gusanos azules y una minoría de gusanos blancos que sí que no portarían nada azul. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer es desechar los gusanos blancos y quedarnos con los gusanos azules. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido un gusano azul fuerte, duro, porque lleva la genética de este gusano blanco. Sin embargo, mantenemos el color o las características o la forma que tenga de la raza más delicada. Este se llama AliExpress porque lo consiguió un amigo mío que lo pidió por AliExpress. Pidió un gusano blanco. Ya esto no se puede hacer porque ya no hay forma de enviar plantas, huevos de insectos y cosas de esas de un día a otro. Está totalmente perdido. Pero vio en una página de AliExpress un vendedor que ofertaba huevos de gusano de seda y lo compró. Y sale, y trajo este gusano
fuerte blanco, y como no sabemos de dónde procede exactamente, pues se le ha quedado el nombre de AliExpress. Esta otra raza de gusano blanco, conocidos como colombianos, aquí veis que no es totalmente blanco, sino que lleva una especie de japeado, lleva los ocelos más o menos marcados, ¿vale? También es un gusano muy fuerte, muy duro. Es incluso más grande todavía que el gusano AliExpress. Es un gusano fuertísimo. Aquí la idea es mantenerlo tal cual, buscando que todos tengan estos ocelos, porque, por ejemplo, si podéis ver, este tiene los ocelos perfectos, pero este le faltan estos de aquí, con lo cual este sería un gusano a desechar. Este no, este también lo podríamos utilizar, este también lo podríamos utilizar. Este se ve muy clarito, o sea, muy a las malas. Si tenéis pocos gusanos con características definidas, pues no tendréis más remedio que apoyaros con uno de estos. Pero si tenéis gusanos que tengan las características definidas, estos y estos hay que desecharlos. Seguimos. Estos son Robis, un gusano precioso, viendo los colores que tiene. Bueno, pues aquí el trabajo es el siguiente. En este Robis, lo que realmente se ve bonito es la mancha esta anaranjada, pero enmarcada de negro. Cuanto más grande sea, mejor. Y lógicamente que lo tenga por todos los ocelos del abdomen del gusano. Por ejemplo, este. Pues habría que desecharlo, porque nada más que tiene dos manchitas negras aquí arriba. Pues sí, serviría. Este también serviría. Y lo suyo sería que todas las manchas estuvieran uniformes y pareadas en todos los segmentos. Y más, lo más grande posible, ¿ves? Este gusano de aquí es un gusano de trabajo. Si tuviéramos bastante como esto, que tiene las manchas grandes, este había que desecharlo. Hay que utilizar siempre los gusanos que queden más cerca de la idea que tenemos en la cabeza, de la idea o del estándar de la raza en sí. Cuanto más cercano esté al estándar, mejor. Cuanto más alejado o menos característica tenga del estándar, pues lógicamente hay que eliminarlo. Entonces, la idea mía es esta: que tenga los celos marrón anaranjado, marcado con el negro y que llame mucho la atención, porque a mí, por ejemplo, me llama mucho más la atención este gusano que este a mí es menos llamativo. Así que mi trabajo es mantener y reforzar estos ocelos. Siguiente, este es un gusano que salió, digamos, del cajón desastre. El cajón desastre le llamamos nosotros a cuando acabas la temporada. Ya tienes toda tu raza guardada, entonces te sobran gusanos de todo. No, hay quien se los echa a los pájaros, los lleva al campo. Yo los echo todos en un tape y ellos acaban de criar, se juntan, se aparean como buenamente salen y pueden y ponen su puesta. Realmente se suele guardar algunas puestas de esas porque son las puestas que regalas al día siguiente, al año siguiente, o si tienes algún compromiso o si quieres, tienes algún hueco libre, entonces saca puesta de esas. Y entonces, una de las puestas libres que digamos que tenía, que tenía un tape libre y decidí sacar una puesta de esas. Entonces, me ha salido un gusano rayado, tiene aquí sus rayas, con ocelos, o sea, lo cual quiere decir que el padre era un o la madre era un gusano rayado y el otro era un robis. Pero podéis ver que es defectuoso. Defectuoso porque ocelo solamente lo ha aportado uno de los dos progenitores. El otro era un gusano rayado simple. Entonces voy a intentar en este segundo año a ver cuántos salen que tengan los ocelos hasta el fondo, intentar definir una raza rayada y que tengan los ocelos. Como en ese cajón desastre también había gusanos que eran 42, que es un gusano amarillo, es más que probable que en el batiburrillo haya incluso alguno que tenga sangre del T42, o sea que es recesivo, que sea portador de amarillo. Con lo cual es posible que salga un gusano con ocelo, rayado y amarillo. Yo me permití el lujo de llamarlos tigres, porque me recuerda a eso, al tigre, que es así amarillento, con rayas, con manchas. Pero bueno, esa es la idea. En la cabeza lo ve uno muy bonito, pero después cuando va uno a trabajar con ello, a lo mejor no es posible. Pero vamos a ver este año cómo va la cosa. Este es otro que surgió también del cajón desastre. Y este, el padre tiene pinta, o la madre, de ser un E30, un egipcio o un LEO012, que son negros, con un robis. Como podéis ver, el gusano es oscuro, pero conserva los ocelos marrón. Lógicamente, el reborde
del el reborde negro que sí que vemos en el Robbie clásico porque es un gusano blanco, aquí no se ve. Aquí no se ve, ¿por qué? Porque el fondo del gusano es negro. La idea de trabajo con este gusano, pues, al contrario que el Robbie. Aquí tenemos que hacer que el naranja sea lo más grande posible, que sea lo más nítido. ¿Por qué? Porque si esto es un gusano entero negro, que esto resalte lo máximo posible. Y como el fondo es negro y trae la sangre Robbie, para distinguirlo de los demás, yo me permití el lujo de llamarlo Negrobis. Ya después veremos si es posible o no es posible conseguir la idea que tiene uno en mente, que la mitad de las veces se queda uno por el camino. Este es un K31 que es tal cual. Este es un gusano japonés. Lo que pasa es que era muy chiquitillo cuando vino hace, no sé, décadas. Este puede llevar por lo menos 8 o 10 años aquí en España. Y entonces se le españolizó. Se mezcló con un gusano blanco fuerte de los nuestros. Y en 2 o 4 generaciones tiene ya las características definidas de la raza. Como podéis ver, es un gusano negro. Pero la peculiaridad que tiene es que lo recorre una banda blanca. La banda blanca tiene que verse definida, ¿ves? Se ve perfectamente. Entonces, mi idea, ¿cuál es? Conseguir un gusano lo más negro posible. Porque a mí me gustan los contrastes. Por ejemplo, este gusano negro con la raya blanca lo veo muchísimo más bonito que, por ejemplo, este que es amarronado con la raya blanca y el negro no lo tiene tan. No es un negro tan profundo, es un negro más amarronado. Entonces yo quiero que sea negro, negro, negro y con la raya blanca. Así que toca seleccionar. ¿Cómo se hace? Pues imaginaros, a ver, aquí hay, así de pronto, 2, 4, 5, o sea, aquí habrá 15 gusanos. Pues si hay que guardar para seleccionar, pues tú empiezas seleccionando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este puede ser 11 gusanos. 11 gusanos los aparta. Ahora, los demás los dejas de reserva. ¿Por qué? Porque puedes tener la puñetera mala suerte de que de esos 11 gusanos te salen 9 hembras y 2 machos. Bueno, no, si salen 9 hembras y 2 machos no hay problema, porque vas rotando machos a las hembras y consigues puñetas. Pero si sale al revés, imaginaos que tenéis 2 hembras y 9 machos, lo cual nada más que podéis tener 2 puñetas, una con cada hembra. Así que si os veis en ese apuro, pues no hay más remedio que buscar entre los desechados que haya salido alguna hembra y echarle una de las mariposas que vienen de los gusanos negros, negros bonitos. A ver, seguimos. Este es el último, este es el 42 que os hablaba antes. También había alguno en el cajón desastre. La foto era muy buena, bueno, es una foto que sale muy oscura. Este es un gusano amarillo, olivo. Amarillo más intenso o menos intenso. Yo los que tuve el año pasado eran un amarillo muy clarito y súper, súper, súper endeble. Vamos, de hecho los perdí todos. Cayeron todos y lo único que sobrevivió fue un macho, un campeón, que llegó a término, llegó al final y claro, como hembra suya no sobrevivieron ninguna, pues me vi obligado a tener que cruzarlo con una hembra blanca. Entonces tenía dos elecciones, o coger al alepe blanco o coger al colombiano. Como él es tan chiquitillo, como es una raza bastante pequeña, yo decidí coger a la hembra colombiana para darle talla. Así que tengo una apuesta, no tengo más, de un macho 42 amarillo por una hembra colombiana. Vamos a ver, este año en principio deberían de salir todos blancos. La sangre colombiana creo que es más fuerte que este color amarillo. Me sorprendería que saliera alguno amarillo, pero bueno, es posible. Si salen todos blancos, quiere decir que todos los blancos que saquemos son recesivos, o sea, son portador del color amarillo. El año que viene solamente tendría que echar gusanos que nazcan de esa apuesta que guardaré, porque todos serán portadores amarillos. Entonces, pues tendremos más o menos un 50% de gusanos amarillos, serían amarillos plenos. Y otro 50% de gusanos blancos, portadores de amarillo, incluso de gusanos blancos que no portarían nada. Entonces, como no vamos a distinguir a los gusanos blancos que no portan de los gusanos blancos que portan amarillo, nos vemos obligados a tener que deshacernos de todos los blancos y conservar solamente los pocos que salen amarillos. Que salen muy pocos amarillos, pues no tiene más remedio que conservar algunos blancos. Si te ves en la obligación de buscar alguna hembra o algún macho de ahí, y tienes un 50% de probabilidades de que sea portador de amarillo.
Entonces echarías un macho o una hembra amarillo con un macho o una hembra blanco por todo amarillo. El año siguiente tendrías un 75% de todos los gusanos que salen. Si salen 100 gusanos, pues tendrías 75 amarillo y el 20, 25 blanco. Sería una proporción buena, pero vamos, realmente se cogen en el segundo año. Así que hasta aquí es la idea de las razas con las que vamos a trabajar este año. Con esto, con esta, bueno, hoy no se puede decir breve, con esta larguilla explicación, os he mostrado así a bote pronto cuáles son las ideas de trabajo de este año. Así que nada, me despido y os emplazo al siguiente vídeo, que al ritmo que comen esta gente, no vamos a tardar mucho en hacerlo. Así que nada, un saludo y nos vemos en unos días.